Hola, bienvenido al Gran Salón Ferretero y Constructor. Haremos un recorrido por la feria, acompáñanos. Ingresa al lobby de la feria y las marcas patrocinadoras te darán la bienvenida. Encontrarás varias opciones: pabellones, sala de conferencias. Da clic en el pabellón de tu preferencia. Dentro del pabellón puedes elegir el stand que desees haciendo clic en él. Ya en el stand tendrás información importante de la marca en sus imágenes y video. En la barra inferior podrás interactuar con la marca. Revisa cada uno de los botones y encontrarás productos, descuentos y grandes beneficios para tu negocio. Para visitar otros pabellones y stands, ve a tu perfil y selecciona el área de tu preferencia. En la sala de conferencias encontrarás videos técnico-comerciales de cada marca. Y no olvides nuestro gran conversatorio en vivo todos los días a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Navega, disfruta, cotiza, compra y comparte este gran evento para el sector ferretero y constructor. Gracias. Amigos ferreteros, amigos constructores, sean todos bienvenidos a esta, nuestra última gran conversación en el marco de Expo Virtual, Salón Ferretero y Constructor. Esperamos que durante todos estos días de feria hayan tenido la oportunidad de recorrer los stands, de hablar con los proveedores, de conocer estos nuevos productos que están en oferta, todas esas posibilidades que las marcas han entregado para ustedes durante estos días de evento, y a quienes de pronto se hayan quedado sin realizar contactos y aprovechar la feria, pues todavía tienen tiempo. Esto aún no termina, pero sí estamos hoy en la charla de clausura con un invitado internacional, Guillermo González, para hablar de un tema importantísimo para todos nosotros, ferreteros, constructores, y es de comerciante a empresario. Le damos una gran bienvenida, una calurosa bienvenida a nuestro amigo Guillermo, consultor de empresas y además conductor de Desafío Mostrador TV, el primer reality que hay en YouTube para empresarios de toda naturaleza. Además, él es autor de 5 libros, entre ellos De Comerciante a Empresario, precisamente, que les cuento. Es bestseller en Argentina, es el libro de negocios más vendido en Argentina. Y bueno, para contarles un poco acerca de Guillermo, él es especialista en transformar negocios en empresas y precisamente comerciantes en empresarios. Él es conferencista, ha dictado seminarios, talleres, no solamente en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, sino también en México, Chile, Panamá, Uruguay, entre otros, y pues es un gusto tenerlo acá con nosotros para compartir estos temas de cómo convertirnos de comerciante a empresario, nuestra charla de clausura. Y pues bueno, Guillermo, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que estén en este conversatorio, palabra que para nosotros no es muy habitual, ¿no? Conversatorio no es una palabra que usamos en la Argentina, pero muchísimas gracias por la invitación. Y de paso aprovecho para solidarizarme con el pueblo y los hermanos colombianos por este momento que están pasando a partir de este cambio que pretende hacer el gobierno. No se preocupen, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a eso, así que no aflojen, porque me parece que el pueblo colombiano no se merece pasar por lo que está pasando. Bueno, igual los que estamos acá conectados seguramente tienen un compromiso de construir un mundo mejor. Así que, pues para todos los que nos siguen y quienes están conectándose, les damos la bienvenida. Y pues bueno, gracias Guillermo por esas palabras. Te propongo que arranquemos para que nos rinda el tiempo, que tenemos mucha tela para cortar y hay demasiados temas para conversar contigo. Así dale, que, dale. ¿Le damos o qué? Perfecto. Cuando usted quiera. Bueno, Guillermo tiene un programa en YouTube que es bien interesante. ¿Cuántas temporadas tienes ahí, Guille? Bueno, yo tenía, en realidad es un programa de televisión que hice durante 14 años en Argentina, en Córdoba,
que se llama Desafío Mostrador, que es el primer reality de negocios de Latinoamérica y que nosotros llevamos el programa de televisión y lo publicamos en YouTube. Las temporadas están todas en el canal nuestro de YouTube, @elmostradortv, y son 4 temporadas del reality. Bueno, que además se lo recomiendo porque es una manera muy entretenida de aprender y pues ahí van a poder conocer diferentes casos, no solamente de ferretería, sino hay diferentes modelos de negocio allí. Pero sí es cierto que uno de los capítulos, uno de los episodios más vistos de ferretería, ¿verdad? Eso iba a decir. Increíble, ¿no? La verdad que no hay lógica para esto, no tengo cuál es la razón por la cual el programa más visto en YouTube, que más visualizaciones tiene, y realmente son muchísimas, es el de una ferretería. Así que, bueno, se ve que estamos en un buen negocio hoy. Excelente. Entonces, ahí está la invitación para que cuando terminemos vayan y busquen Desafío Mostrador en YouTube y lo vayan viendo. En ese episodio del que estamos hablando, me llamó mucho la atención una frase que decía, para llegar a los profesionales hay que ser profesional. Y yo quisiera que arranquemos por esa frase, por el espíritu de esa frase, porque muchos de los que estamos acá viendo este conversatorio tenemos esa inquietud. ¿Cómo podemos profesionalizar más nuestros negocios para comenzar a crecer y convertirnos de comerciantes a empresarios? Bueno, mira, el tema de la profesionalización de un negocio o de una persona es un tema bastante complejo porque requiere de muchas variables que hay que empezar a tener en cuenta. Pero me parece a mí que la más importante es la de adquirir conocimiento. Cuando uno decide profesionalizarse, tiene que dejar de hacer las cosas que habitualmente hace y que inclusive le han dado éxito a la persona, para empezar a incursionar caminos nuevos, formas nuevas, modos nuevos de hacer las cosas. Y el conocimiento es un elemento muy importante, porque después de conocer, uno tiene que aplicar ese conocimiento. Pero ya el hecho de tener un conocimiento más avanzado, más profesional, implica que nuestros actos en nuestros comercios empiecen a ser más profesionales. Y el primer impacto que se siente en un negocio que se empieza a profesionalizar, ¿sabés quién lo siente? El cliente. El cliente se da cuenta que tu negocio está mejorando, que está siendo más profesional, que está siendo más rápido, que está siendo más sistemático, más simple. Y eso se nota rápidamente ahí, en el cliente. Él es el primero que detecta la profesionalización de un negocio. Recuerdo que le contabas, le recomendabas a este ferretero, oye, si quieres que te traten como un profesional, debes ser un profesional y debes proyectarte como un profesional. De ahí parte todo, ¿no? Yo quería invitarlos a todos ustedes quienes están siguiendo y se están uniendo a esta conversación, que nos envíen sus preguntas porque queremos que interactuemos entre todos y puedan preguntarle a Guillermo pues todas las inquietudes que tengan acerca del crecimiento del negocio, de las ventas, de cómo profesionalizarse mejor dentro de las ferreterías. Bueno, yo no veo, quiénes están conectados, pero bueno, vos guíame. Yo no tengo ahí ni el nombre, ni si hay personas, cuántas. Ahí está. Seguramente nos estarán llegando preguntas. La gente ha estado participativa durante estos días, pero a veces es tímida. Entonces, falta bueno. Es el primero que se lance al agua, ¿no? Bueno, Guille, de comerciante a empresario. Hay algunas características que definen un comerciante y seguramente otras que definen un empresario. Comencemos por ahí. Bueno, yo en este libro de Comerciante Empresario, que estoy en la octava edición es las veces que se manda a imprenta porque se agota la anterior, describo claramente en una parte del libro cuáles son las diferencias entre un comerciante y un empresario. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de las tantas diferencias que hay, porque me parece que es el punto cero, ¿no? Entender cómo se maneja uno y otro. El comerciante cree que nadie lo hace mejor que él. Yo lo hago bien, yo lo hice desde cero, yo sé cómo se hace, cuándo se hace. El empresario sabe. Toda la vida lo hemos hecho así.
Claro, exactamente. Y el empresario sabe que solo no va a poder llegar muy lejos. Entonces, empieza a entender el gran dilema del comerciante, que es cómo delegar. Esa es una de las grandes diferencias. El empresario sabe que solo no puede y el comerciante cree que todo lo puede hacer él. De hecho, abre el negocio, atiende, compra, vende, va al banco, contrata a la gente, hace todo. Es un Superman el comerciante. A veces no se puede, pero hay que empezar a crecer y pensarlo en ese punto. Otra de las cosas muy importantes tiene que ver con el dinero. Para el comerciante todos son gastos. No, mirá si vamos a gastar en publicidad. No, mirá si vamos a gastar en este producto. No, mirá si vamos a gastar. Todo lo que tiene que poner para él es un gasto. Para el empresario es una inversión. Y vaya diferencia entre gasto e inversión. El gasto no se recupera. La inversión sí. Entonces, si yo voy a hacer una inversión de publicidad, ¿qué significa? Que yo voy, o el negocio va a adelantarle dinero para hacer esa publicidad, pero esa publicidad me va a traer nuevos clientes y esos clientes van a pagar el costo de la publicidad. Entonces, entre costo y gasto hay una diferencia importante y el comerciante cree que todo es gasto y por eso por ahí a veces es un poco mezquino, inclusive, con su propio negocio. Y después hay un montón de otras. El tema del tiempo. El tiempo es un elemento bien diferencial entre comerciante y empresario. El comerciante cree que todo lo tiene que hacer hoy. Todo es para allá. Siempre está apurado, siempre corre contra el tiempo. El empresario planifica, el empresario tiene más tiempo. Y para mí, la diferencia conceptual más grande de todas tiene que ver con el futuro, ¿no? Es decir, el comerciante tiene que saber que puede ser un empresario. Y además, tiene que saber que no es una cuestión de plata. Porque todo el mundo te dice, y ser empresario es fácil porque se hace con plata. No es verdad. No es verdad. Así que me parece que esas son las diferencias más importantes que hacen al traspaso de comerciante a empresario. Bueno, yo creo que cada uno de los que nos están viendo ahí deberían estar pensando en este momento, ¿será que me identifico con un comerciante o con un empresario? Lástima que no estamos en vivo para hacerlo levantar la mano, ¿cierto? Porque claro, eso valía la pena. Pero bueno, si quieren nos dejan ahí comentarios. Somos empresarios, somos comerciantes y precisamente pues vamos a identificar cómo hacer esa transición. Hablabas de delegar y yo creo que ahí vale la pena que nos detengamos un poco porque ¿cómo hacemos? O sea, si todo lo hago yo, en los emprendimientos es muy común que en la ferretería sea el mismo ferretero el que abre el negocio, barre, atiende, vende, compra, etc. ¿Y cómo hacemos entonces para comenzar a tener otra mentalidad? De hecho, empiezo a conectar acá que hace unos días tuvimos la oportunidad de, en otro de estos conversatorios, para que te vayas acostumbrando a la palabra, de hablar con una persona que nos decía, hombre, hay que sacar tiempo para pensar, para leer, para estudiar, para capacitarse, pero eso a veces puede llegar a ser difícil y muchos comerciantes se pueden llegar a escudar en la falta de tiempo, ¿no? Es que, ¿cómo hago para dedicarle tiempo si yo soy el que hago todo? ¿De qué manera podemos comenzar a estructurar mejor esa posibilidad de sacar tiempo, dedicar tiempo, administrar bien el tiempo y delegar precisamente, que son dos de las características que nos estás comentando que tiene el empresario? Bien, yo creo que son como dos preguntas en una, si me lo permitís las voy a dividir así. Primero, ¿cómo hago para hacerme del tiempo? Seguramente los que nos están viendo en este momento conocen a Warren Buffett. Warren Buffett es un empresario enorme que tiene más de 3.000 empresas. Más de 3.000 empresas. Y tiene tiempo para atenderlas. Entonces, digo, ¿cómo vos que tenés un solo negocio, una ferretería, o un corralón o una empresa de materiales, cómo no vas a tener tiempo para otras cosas? Ese es el primer punto. Todos manejamos nuestro tiempo. Nuestro tiempo dura 24 horas al día. No hay más que eso.
El tema está en la administración efectiva del tiempo. Y para delegar hacen falta dos cosas, y nada más que dos cosas que además son simples. La primera es aceptar, cada uno de nosotros, que no somos buenos para todo, porque no se puede. Eso es lo primero. Y la otra es manejar una frase que a mí me encanta, que dice, para delegar es necesario encontrar gente que ame hacer lo que a mí no me gusta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo no soy ejemplo de nada, pero me voy a poner como ejemplo. A mí no me gustan los números. Yo no soy bueno con los números. No me gusta poner precio, no me gusta la administración, no me gusta pagar impuestos, no me gusta pagar sueldo. No me gusta, no sé, no me manejo bien con los números. Pero hay gente que ama los números. Se les hace agua a la boca los números. Bueno, hay que buscar esa persona para que empiece a trabajar con vos y manejar los números. Así que me parece que esas son como las dos cosas más importantes. Y el mejor ejemplo de cómo delegar, ¿sabés quién te lo da? Bueno, vos sos joven y probablemente... ¿Vos tenés hijos, Ricardo? Gracias por lo de joven. No, no tengo todavía. ¿No te viste? Bueno, sos joven. Bueno, pero generalmente, y muchos de los que nos están viendo ahora, seguro tienen hijos. Cuando uno enseña a su hijo a caminar, ¿qué hace? Lo agarra de los bracitos, lo sostiene, ve cómo va haciendo un paso, dos pasos, por ahí lo suelta y el niño se cae. Porque todos los niños que aprenden a caminar, cuando empiezan, se caen. Ahora, cuando tu hijo se cae, ¿qué haces vos? ¿Lo retás? ¿Le decís, boludo, qué te pasa? No, lo motivás, a pesar de que se cayó, lo motivás para que la próxima vez se caiga en el tercer paso y no en el primero o en el segundo. Delegar es eso, es ayudar a que el otro vaya creciendo en confianza, en conocimiento, en formatos, y motivarlo para que se genere un espacio para que él después pueda hacer la tarea por vos. Mi opinión, humilde opinión. Bueno, nos empiezan a llegar preguntas. Muy bien, Sofía. Siempre las mujeres son las primeras, che, me gusta. Ah, bueno, ahí está. Ahí está el reto para todos y todas, que sigan preguntando porque el espacio es para eso. Entonces nos pregunta Sofía que cuando se está empezando un negocio toca ser todero. Todero es el que hace de todo, ¿no? Los todistas. Todistas. Y ella señala que los recursos no dan. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo hacemos para optimizar ahí la parte del presupuesto si estoy arrancando y el presupuesto es limitado, la parte de recursos? Bien, ahí voy a hacer estoy totalmente de acuerdo con Sofía, creo que todos cuando empezamos el negocio entendemos que tenemos que hacer de todo, porque si no hacemos de todo no hay recursos. Pero también es cierto que, ¿sabes cuántos dólares? Escuché esto porque está buenísimo, ¿no? Yo recibo mucha información, hacemos muchas investigaciones en toda Latinoamérica del comportamiento de los negocios. ¿Sabes cuántos dólares al año? Malgasta un comerciante en productos que compra para vender y que no se venden? Bueno, no tengo ni idea. Podemos arrojar los números que quieran. El promedio es más de 10 mil dólares al año que un comerciante malgasta en productos que cree que van a ser un boom, que se van a vender y que no se venden a lo largo de todo un año. Entonces, no es verdad que no hay recursos. El problema es que no podemos identificar cuáles son los recursos. Porque si yo quiero crecer y transformarme de comerciante a empresario, evidentemente tengo que saber que tengo que incorporar talento para que vayan haciendo cosas para que yo tenga tiempo de cranear o pensar mi negocio en el futuro y demás. Así que, no siempre es verdad que no hay plata para delegar, porque además esa misma persona que malgasta el dinero que yo te dije, más o menos alrededor de 10 mil dólares al año, también cambia el celular dos veces al año, puede cambiar el auto, es decir, la plata está, el dinero está. A veces lo usamos en otras cosas, pero esto me parece que también tiene que ver con una reflexión que hay que hacer que a lo mejor uno no sabe.
¿Cómo Oye, así? y aparte falta investigar también un poco, porque en internet puedes encontrar trabajadores remoto a un bajo costo que te pueden entregar un buen resultado. Bueno, Guille, hoy al final, y para todos los que nos están viendo, tenemos una sorpresa que nos trae Guille desde Argentina. Entonces, para que se queden conectados, porque les vamos a contar al final de la charla de qué se trata. Bueno, entonces por acá, Yesid se puso, dice que bueno, porque solo las mujeres van a preguntar, ¿cómo así? Entonces aquí se animó un hombre a preguntarnos también algo. Muy Y bien, dice, Yesid. el tiempo es muy valioso y pregunta, ¿en qué lo invierte un empresario comparado a un comerciante? ¿En qué invierte el tiempo un comerciante y en qué invierte el tiempo un empresario? Está buena la pregunta, está buena. ¿En qué invierte el tiempo un comerciante y en qué invierte el tiempo un empresario? El comerciante, el tiempo lo invierte en las cosas urgentes. El empresario, el tiempo lo invierte en las cosas importantes. ¿Te esperaban una respuesta más larga? No es necesario. El comerciante invierte el tiempo en cosas urgentes. El empresario invierte su tiempo en cosas importantes. Muy bien. Bueno, Guille, hay una pregunta que vale la pena hacer y es, ¿cómo descubrimos ese espíritu de empresarios? ¿Cómo nos salimos de ser comerciantes a bueno, vamos a ponernos acá las pilas y a comenzar ese trayecto a realmente moldear mi modelo de negocio en realmente una empresa? ¿Cómo hacemos? Bien, hablaste de espíritu. ¿Cómo descubro mi espíritu empresario? El espíritu es una semilla, como cualquier semilla, que si uno la va alimentando, termina transformándose en un bosque. Pero primero tiene que ser una plantita, después tiene que ser un arbolito, después es un árbol y después es un bosque. Yo particularmente, si hay algo que admiro profundamente de los comerciantes, es el espíritu emprendedor que tienen. Son soñadores, yo los llamo los guerreros. De hecho, en mi cuenta de Instagram, mis seguidores somos la banda de los guerreros, porque la peleamos como ustedes, a todo o nada. Entonces, creo que ese espíritu ya se tiene. El tema es que hay que alimentarlo, hay que regar esa semilla para que ese espíritu vaya creciendo y vaya teniendo diferentes etapas. Está la etapa del empleado, está la etapa del emprendedor, está la etapa del comerciante, está la etapa del empresario. Después hay otra etapa que es la del inversor y hay una más grande todavía que es la de los filántropos. Es decir, que cuando vos te ubicás dentro de ese lugar, vos tenés que saber que tenés muchos pasos por delante, pero el espíritu es el mismo que tenías cuando decidiste abrir tu comercio. Esas ganas, esa ilusión, ese deseo, ese sueño de que sea un negocio exitoso, ese espíritu siempre está. Hay que alimentarlo. Otra mujer, María Vamos todavía, Pava, María. bueno, nos pregunta, Guillermo, un saludo, gracias por el espacio. ¿Y cuál es el paso más difícil que usted tomó para lograr ser un empresario? Esos obstáculos a superar. Qué bárbaro. Bueno, me vas a llevar a mis recuerdos. En el libro hay una parte muy interesante del libro, y no porque lo diga yo, sino porque es la metodología. Yo planteo algo que va a generar probablemente debate aquí y en todos lados donde se vea este video. Todos venimos a este mundo a hacer lo mismo que nuestros padres. Todos. Venimos a hacer al mundo lo mismo que nuestros padres. Ahora, ese paso más difícil es el que dice que para ser un empresario exitoso, uno tiene que matar a su padre o a sus padres. Matarlos, por supuesto, desde el punto de vista figurativo y comercial. Es decir, que tenés que romper con ciertos patrones que te inculcan tus padres. Entonces, para mí el momento más difícil me parece que fue cuando tuve que decidir matar a mi papá. Mi papá era profesor del secundario, daba clases de matemática, física y química, y yo también hago lo mismo que él, yo enseño.
Ahora, ¿cómo fue la evolución? Bueno, mi papá enseñaba con libros de otros. Yo enseño con mis propios libros. Entonces, creo que el momento más difícil es ese, en donde vos decidís romper con la cáscara del huevo para poder ser mucho más que tu papá. Bueno, pues ahí está. Muy, muy debatible. Está se presta mucho para el debate y me imagino que ha sido bien controversial esa posición, pero interesante, interesante. Yo creo que de aquí se va a ir más de uno pensando y reflexionando. Bueno, Ojalá, entonces esa ya es la vamos dos idea. a dos, dos hombres, dos mujeres, ¿no? Por aquí nos pregunta Julián, buenas tardes, muy interesante el tema. Y mi pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento oportuno de pasar de comerciante a empresario? De pronto, si hay algún tipo de señales que uno va identificando en ese camino. Bueno, primero que todo hay que saber que entre las diferencias entre comerciante y empresario, hay una que todo el mundo cree que es así, pero que yo creo que no, que tiene que ver con el tamaño. El tamaño no importa. Vos podés ser, porque el empresario no se define empresario por el tamaño de su negocio. El empresario se define empresario por su forma de pensar. Entonces, la pregunta es, che, ¿cuál es el momento oportuno de pasar de comerciante a empresario? Ya, ahora. Porque el primer paso no es hacer nada. El primer paso es pensar diferente. Pensar como piensa un empresario. Actuar como actúa un empresario, aún teniendo un comercio. Entonces, creo que el momento oportuno es este, ya. ¿Por qué voy a esperar? Si yo tengo que aprender a pensar distinto, tengo que aprender a hacer cosas distintas, tengo que aprender a actuar distinto, ¿por qué esperar? Hay una frase. A mí me encantan las frases. Soy hombre de palabras, soy escritor, me gustan las frases. Hay una frase que pregunta y dice, ¿cuándo es el mejor momento para cambiar? El mejor momento para cambiar es cuando crees que no tenés que cambiar. Después, siempre es tarde. Mira, te hago dos o tres ejemplos, así divertidos y de diferentes temas. Mi negocio vende cada vez menos. Me parece que voy a tener que cambiar. Tarde, tarde, ya es tarde. Mi mujer se fue con otro. Me parece que voy a tener que cambiar. Tarde. Cambiar. Hay que cambiar cuando las cosas parecen que van bien. El mundo se mueve a una velocidad tan rápida que cuando vos cambiaste para un lado, ese lado ya es viejo. Digo, la cuarentena nos agarró a todos medios así, que no entendíamos nada. Bueno, todos se pusieron un negocio en Instagram, empezaron a hacer publicidad en Instagram. Instagram ya es viejo. Ya hay otras redes sociales como TikTok y otro Pinterest, en donde los jóvenes se están moviendo con una rapidez. Y yo recién estoy aprendiendo Instagram. Es decir, que me parece que el mejor momento para cambiar es cuando crees que no tenés que cambiar. Claro, esa parte de la actitud mental es muy importante para comenzar ese camino de transformación de comerciante a empresario. Tenemos por acá otra pregunta que nos hace John Jairo, quien nos dice que muchas personas le tenemos miedo al fracaso cuando queremos emprender. ¿Cómo podemos superar ese miedo para alcanzar esas cosas que soñamos y dar esos pasos de comerciante a empresario precisamente? Mira, qué bárbaro. Parece que ya leyeron el libro esto. Han sido muy buenos alumnos. Hay un capítulo en el libro que se llama Los miedos. En el mundo de los negocios, las personas que somos parte del mundo de los negocios, tenemos cuatro miedos distintos y cada uno, no es que todos tenemos los cuatro, hay cuatro miedos. Miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo al fracaso y miedo al éxito. Va de nuevo, miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al éxito. Y esos miedos tienen que ver con el lugar que vos ocupás en el mundo de los negocios. El empleado tiene miedo al ridículo, por eso habla por lo bajo, se calla, espera la orden, no dice nada. El comerciante tiene miedo al rechazo, no al fracaso, al que no lo quieran, al que no lo elijan, por eso hace todo. El empresario tiene miedo al éxito y el inversor
tiene, perdón, el empresario tiene ridículo, rechazo, fracaso y éxito. El empresario tiene miedo al fracaso y es parte del miedo. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? El miedo no se vence, pero hay un dato que no es un dato menor. El 95% de los miedos que tiene una persona, cualquier miedo, jamás se cumple. 95% de los miedos que tiene una persona jamás se cumple. Entonces, cuando vos lees eso que está científicamente comprobado, decís, a pesar del miedo, tengo que hacerlo. Porque cuando abriste tu comercio, tu ferretería, tu negocio de materiales, también tenías miedo. Miedo de que te vaya mal, de que no te elijan, de que, pero lo abriste igual. Bueno, este paso también se hace igual, a pesar de que todos tenemos algún miedo. Guille, muy interesante. Tengo una pregunta y es, ¿cualquier comerciante puede, o todos los comerciantes pueden dar el paso para convertirse en empresarios o hay comerciantes que definitivamente se quedan ahí y no tienen esas capacidades, competencias para dar ese salto a convertirse en empresarios o cualquiera lo puede hacer? Todos los comerciantes se pueden convertir en empresarios. Ahora, no todos los que lo intentan lo logran. Y eso solamente depende, en mi conocimiento, de una sola cosa: la disciplina. Porque cuando vos caminás un camino que no es el que caminaste nunca antes, hay señales positivas, pero también hay señales negativas. ¿Y quiénes son los que triunfan? Los que, a pesar de tener algunas señales negativas, que se llama frustración, siguen avanzando en el camino y no se detienen. La inmensa mayoría de los comerciantes que no llegan a ser empresarios no es que no llegan porque no tienen las competencias. No llegan porque abandonan antes. Porque no es fácil. Sí, claro, es un camino lleno de obstáculos y precisamente yo quería preguntarte, en toda la experiencia que tienes conversando con tantos comerciantes y con tantos empresarios y pues teniendo la oportunidad de leer a muchos autores y aprender mucho pues de toda esta naturaleza, de esta transformación que arranca una transformación individual, pero a la larga es una transformación importante. Y es precisamente la pregunta va orientada a cuáles son esos obstáculos que has encontrado que son como más frecuentes y de alguna manera algunos lineamientos o algunas ideas para superar esos obstáculos, esas barreras que nos impiden ese paso de convertirnos de comerciante a empresario. Como ya lo mencionaste, muchos se quedan en el camino, pero entonces empecemos a definir por qué. Para ser lo más justo posible, debo decir que los obstáculos, la inmensa mayoría de los obstáculos que las personas, por ejemplo, yo hago mentorías varias por día con personas que me contratan semanalmente para convertirse en empresario. La inmensa mayoría de esas, de esas piedras en el camino tienen que ver con la creencia que tiene la gente. Repito, para convertirse de comerciante a empresario, vos tenés que cambiar tu forma de hacer y de ver las cosas. Pero cuando vos tenés tantas certezas adentro, te cuesta poner a los supuestos en jaque. Entonces, si a mí, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo para que todos los que están escuchando hagan este ejercicio mental. Piensen en las personas que les han enseñado a ustedes a hacer negocios. Todas las personas o las pocas personas que les dijeron vos tenés que hacer así, tu negocio lo tenés que manejar así, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace. Todas esas personas que les enseñaron a hacer negocios, ¿son exitosas? ¿Tienen empresas? ¿Alcanzaron el éxito financiero? ¿Se llenaron de guita? Lo más probable es que la respuesta sea no. Entonces digo, qué raro, estamos aplicando las enseñanzas de personas que no han sido exitosas, en la inmensa mayoría, por supuesto que están las excepciones.
Entonces, romper ese paradigma es el obstáculo para mí más importante que se encuentra. Por eso digo que lo que sigue es la disciplina. Pero también me parece que el hecho de tener algún mentor que te acompañe o algún libro que te acompañe en el proceso es parte de ir buscando cómo sostenerse en los momentos en donde uno tiene ganas de abandonar. Hay una frase, discúlpame, sé que me ibas a decir algo, pero se me ocurre una frase que me parece que es el punto cero de la transformación, que dice así: el éxito no está en lo que uno hace, el éxito está en lo que uno es. Entonces, a veces, lo que hay que averiguar es realmente qué soy y no qué hago. El éxito no está en lo que yo hago, está en lo que yo soy. Sí, y ahí volvemos con el... Claro, y volvemos con lo que mencionabas ahora de matar al papá, a los paradigmas. Bueno, que se entienda, por favor, de lo que estamos hablando. Te quedaste enganchado con eso. Bueno, aprovechemos entonces para saludar a María, quien nos manda esta pregunta. Defíneme en una frase empresario y en otra comerciante. Gracias, espectacular charla. Bueno, María, déjame la pregunta para que no me olvide. Te voy a definir en una palabra al comerciante: operativo. Y te voy a definir en una palabra el empresario: estratégico. Vos no podés ser estratégico si estás en el mostrador todo el día atendiendo gente y atendiendo proveedores y pateando un cheque del banco. Eso es operativo. El empresario es más estratégico. Mira el negocio de más arriba, está pensando en otras cosas y no solo en la diaria. Che, pero la diaria es importante. Sí, es muy importante, pero no es determinante para el futuro del negocio. Entonces hay que tener ese espacio. Me parece que las dos palabras que definen a uno y otro es: el comerciante es operativo y el empresario es estratégico. Muy bien, nos saluda Carlos Prada desde Barranquilla. Qué lindo. Entonces, Barranquilla. Qué lindo Colombia. Muy bien. Óyeme, Guille, una pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿qué implicaciones tiene ser empresario en esta era en la que estamos? Hay situaciones de mercado restringido, cambiante, pandemia, evolución digital, una gran cantidad de retos, de desafíos que nos implica prepararnos mucho mejor como empresarios. ¿Qué significa ser empresario en este 2021? En el 2021 ser empresario es como ser un equilibrista en un alambre atado en la punta de dos edificios, en donde vos tenés que dar un paso y estudiar el viento, estudiar el próximo paso, cómo haces el equilibrio. Es muy complicado. Pero la verdad, no es menos complicado que ser comerciante. Hoy ser comerciante es lo mismo. Estás haciendo equilibrio todo el día. Si no vendés, no podés pagar los sueldos. Creo que cambia nada más en que al ser estratégico, vos tenés la posibilidad de analizar tu sector, poder analizar más la economía global, poder analizar por dónde viene. Mira, el tema de las ferreterías particularmente, porque materiales es otro nicho, pero el tema de las ferreterías es un tema que ha ido evolucionando con una velocidad enorme y que hoy pensar en tener un negocio offline, es decir, un mostrador físico y solamente un mostrador físico, creo que es un error estratégico. Porque a pesar de que una ferretería maneja 30.000 artículos, una ferretería grande, 40.000 artículos, yo voy a decir, eso no los puedo tener en una tienda online, es absolutamente necesario disponer de un espacio digital que te lo puedan ver con el teléfono, con la computadora, para empezar a achicar la distancia entre el consumidor y tu negocio. Entonces, me parece que el tema este de ser empresario en el 2021 implica tener tiempo para analizar tendencias, hábitos de consumo, comportamiento de tus clientes, facturación.
Hay ejercicios. Mira, yo quiero regalarles práctica para que lo puedan aplicar mañana a la mañana en su negocio. Vos mañana a la mañana cuando vayas a tu negocio, parate afuera de tu negocio una hora y contá la cantidad de gente que entra a tu negocio. Y después, andá a la caja y fíjate en esa hora la cantidad de tickets que hiciste. Es decir, de toda esa gente que ingresó a tu negocio, ¿a cuántos le vendiste? Ahí te vas a dar cuenta que hay muchas cosas para mejorar sin tener que salir a buscar nada afuera. Porque en ningún negocio el 100% de las personas que entra, compra. Entonces decís, no, pero yo necesito más clientes. No necesariamente. Si de 10 personas que entraron a tu negocio te compraron 4, hay 6 que no te compraron. Y podés trabajar sobre esas 6 para poder venderles la próxima vez. Entonces creo que tiene que ver con esta capacidad de alejarte un poquito de la cosa diaria para poder ver los problemas o las cosas que podés aportarle a tu negocio o empresa más adelante. Y para eso hay que tener un poquito de tiempo. Bueno, Diógenes nos pregunta 5 tips para entrenar la mente del empresario. Y la pregunta sería, ¿por qué 5? Bueno, está bien, 5. Vamos, la primera. El éxito no está en lo que yo hago. El éxito está en lo que yo soy. Eso me parece que es súper importante. El otro tema tiene que ver con el tiempo. Yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para hacer una administración efectiva del tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo se lo dedico al mostrador? ¿Cuánto tiempo se lo dedico a la estrategia? ¿Cuánto tiempo se lo dedico a la táctica? Tercero, todos los empresarios miden. Eso se llama estadística. Usan estadística. Che, a ver, estamos en el mes de mayo, bárbaro. ¿Cuánto vendí el mes de mayo anterior? Y no tengo ni idea. Y, pero si no tenés idea, es difícil que puedas mejorar, porque a lo mejor estás vendiendo más que el año anterior o que el mes anterior en artículos. O sea que hay que usar la estadística para poder mejorar el negocio. La inversión. Las 4 patas que tiene una empresa, que también las tiene un negocio, tienen que interactuar entre ellas. Administración básica, ¿no? Administración, ventas, compras y comunicación. Bueno, ¿cuánto le dedicamos, qué porcentaje de nuestro ingreso se lo dedicamos a la comunicación? Y una vez que se lo dedicamos a la comunicación, ¿qué comunicamos? ¿Qué estamos comunicando? ¿Solamente comunicamos producto y precio? ¿Solamente comunicamos ofertas? ¿O comunicamos valores, comunicamos marca, comunicamos slogan, comunicamos un montón de cosas? Creo que ahí también hay otro. Y por último, me parece que tiene que ver con la posibilidad de entender que una cosa es crecer, y ese es el comerciante, y otra cosa es desarrollarse. El comerciante busca crecer. El empresario busca también desarrollarse. Entonces ahí hay un equilibrio difícil de transitar, pero que se puede. Soy testigo presencial de muchísimos comerciantes que se han transformado en empresarios. Fueron los 5 tips, ¿no? Y el 6º tip yo se lo agrego, leer el libro de comerciante empresario. Ahí está. Acá está, libro de comerciante empresario, el librazo. Le vamos a dar una sorpresa a la gente que nos está viendo esta tarde. Muy bien. Óyeme, Guille, volviendo al tema que conversábamos ahora de tu programa Desafío Mostrador TV y refiriéndonos a estos capítulos, a estos episodios en los que hiciste un trabajo con un ferretero, con un par de ferreteros. ¿Qué aprendiste en las ferreterías? De esa experiencia del contacto con los ferreteros, ¿cuáles serían como esas enseñanzas, esas lecciones que nos deja? Que yo creo que muchas de las personas que ven ese video se han sentido identificados, reflejados, porque a lo mejor habla de la misma realidad que ellos están viviendo en su día a día. Y vos con 2 o 3 recomendaciones, le abriste la mente a esa persona y de alguna manera comenzó ahí un proceso de transformación. ¿Cuáles serían esas lecciones importantes de acuerdo a la experiencia que tuviste desde tu programa?
Mira, mientras vos hablás, yo voy anotando para no olvidarme las cosas que me preguntás, porque me preguntás tantas cosas. La ferretería, y si vamos a hablar pura y exclusivamente de la ferretería, uno cuando tiene una ferretería tiene que tener absolutamente en claro que la ferretería es un negocio de nicho y es un negocio de cercanía. De nicho y de cercanía. Difícilmente una persona que vive a 50 o 60 cuadras de mi ferretería venga a comprarme algún artículo específico de la ferretería que está necesitando para colgar un cuadro en su casa. Difícilmente. Lo cual, el negocio de la ferretería es un negocio de cercanía. Y para ser un negocio de cercanía, uno tiene que tener en cuenta que me parece que el empresario busca ser protagonista, ¿no? Entonces, tu negocio tiene que ser protagonista y entender cuál es esa influencia de cercanía que tiene tu negocio y cómo puede influenciar cada vez más en la cercanía. Eso como primera medida. Y como segunda medida, todos los negocios, y ahí sí incluyo a los de materiales, son negocios de nicho. Nadie le puede vender todo a todos. Nadie. Creo que hay una sola marca que es transversal en edades, en segmentación socioeconómica, en ideología, que es la Coca-Cola. El resto de los productos en el mundo son negocios de nicho. Entonces yo tengo que descubrir quién es mi cliente. Y te voy a dejar un ejercicio. Si querés, mañana, cuando termine la facturación de la mañana y cierres la caja de la mañana porque te vas a ir a almorzar, fíjate qué cantidad de tickets hiciste en tu negocio. De esos tickets, se llama la ley de Pareto, ya deben conocerla varios, solamente un 20% de esos tickets te generaron el 80% de la facturación. Es decir, que si vos facturaste 100 pesos, 80 pesos te lo dieron el 20% de los clientes. Ese es el nicho que vos tenés que aprovechar. Fijarte quién es ese cliente, dónde vive, de qué trabaja, qué edad tiene, si es hombre, si es mujer, bla, bla, bla. Entonces le pones forma y tenés que salir a buscar más clientes de esos. Eso es muy importante, porque si no uno cree que le vende a todo el mundo y no le podés hablar a todo el mundo de la misma manera, venderle a todo el mundo de la misma manera. Así Espero haber es. respondido tu pregunta. Mira, por acá nos hacen este comentario. Excelente charla, me identifico al 100%. Y Bueno. Santiago Alvarado nos pregunta, ¿cuál es el empresario ideal que admiras y por qué? Ay, que nunca había pensado esa respuesta. ¿Cuál es el empresario ideal y por qué? A mí me parece que diría, en este momento diría Elon Musk. ¿Por qué? Porque me parece que es un tipo desfachatado, me parece que es un tipo que fue contra todos los paradigmas habidos y por haber, y porque se divierte haciendo lo que hace, más allá de las vergüenzas y de los resultados que le ocasione el quehacer de todos los días. Porque si hace 7 o 10 años atrás alguien hubiese dicho que la NASA se iba a asociar con un privado para mandar un satélite a Marte, todos hubiesen dicho, vos estás loco. Y ese tipo lo logró. Y por ahí me quiero quedar con esto. ¿Sabés cuál es la mejor señal que vas a recibir en tu vida para saber que estás yendo en el camino correcto de transformarte de comerciante a empresario? Cuando en tu casa tus amigos y tus más cercanas personas te dicen, vos estás loco. Muy bien, Alexandra nos pregunta que si puedo seguir siendo comerciante y empresario a la vez, o entiendo que es una frase ser comerciante y posteriormente empresario. O sea, Es la pregunta. una fase, es una fase. Una vez, digamos, esto es como, me gustan los ejemplos comunes a mí, esto es como pasar de ser adolescente a ser adulto. Viste que no hay un momento exacto en el que vos dejás de ser uno, es un traspaso que te vas transformando, pero una vez que sos adulto, si te haces el adolescente queda medio feo. Ya no podés volver a ser adolescente. Así que una vez que empezás el traspaso
de comerciante empresario, vas a ir modificando tus hábitos, de tus comportamientos dentro del negocio. Ahora, una vez que te transformes en empresario o empresaria en este caso, ya nunca más vas a poder volver a ser comerciante y vas a ver que vas a estar muy contento. Bueno, Guille, tenemos que ir cerrando lastimosamente, sí, señor, pero dejemos, sí, a la gente arriba con el mejor consejo que puedas darle a las personas que quieran convertirse de comerciante a empresario. Bueno, a mí me parece que no, digamos, lo peor que le puede pasar a una persona es no poder hacer lo que quiere hacer. Quedarse con las ganas. A mí me parece que eso es horrible. Eso es horrible. Pero con las ganas de cualquier cosa. Quedarse con las ganas de comerse un asado en nuestro país o un plato típico de ustedes, de tomarse una cerveza o de ser empresario. Hay que intentarlo. Porque si yo pude, ¿cómo no van a poder ustedes? Si yo no soy especial, no estudié en Harvard, no nací en el Palacio de Buckingham, se puede. Entonces me parece que el consejo es, si tenés ganas de aventurarte en la loca carrera de convertirte de comerciante a empresario, no lo dudes y empezalo ya. Porque después, como siempre digo, es tarde. Así que ojalá con esta charla y con este hermoso espacio que me has brindado, Ricardo, podamos sembrar la semilla de muchos empresarios en Colombia y ojalá que cuando todo esto termine pueda ir yo personalmente a presentar el libro y a charlar con ustedes personalmente, que me hubiese sido de mucho agrado. Que así sea. Entre tanto, dejamos la invitación para que sigan a Guillermo González en Instagram, que lo encuentran como @GuillermoGonzalez_OK. Y en YouTube pueden buscar todo el contenido que él ha subido allí como desafío mostrador para que puedan encontrar ahí todo ese material que tiene él y puedan aprender y a su vez entretenerse. Guille sigue subiendo y compartiendo contenido en sus redes sociales, así que vale mucho la pena que lo sigan. Y bueno, ahora sí, yo creo que es momento de que les contemos a todos cuál es esa gran sorpresa de la que les hemos venido conversando. Resulta que acá en Colombia pues no se puede adquirir todavía el libro de Guillermo González de manera físico, pero como exclusiva para todos los asistentes de Expo Virtual Salón Ferretero y Constructor, pues la sorpresa es que tendremos la oportunidad de adquirir una edición digital con un descuento del 50% solo por haber participado en Expo Virtual Salón Ferretero y Constructor. Así que las personas que estén interesadas, simplemente lo único que tienen que escribir, lo único que tienen que hacer es escribirnos a editorial@concept2b.co. Ahí abajo encuentran el banner para que nos escriban ya mismo al correo y adquieran la versión digital de comerciante a empresario con un 50% de descuento. Pues Guille, eso es todo por ahora. Esperamos tenerte por acá en Colombia en una próxima oportunidad, ojalá más pronto que tarde. Y entre tanto, agradecerte pues por este gran espacio que nos has brindado y esta conversación que nos has dado el día de hoy. No, Ricardo, gracias. Gracias a vos, gracias a toda la muchísima gente que ha participado de este evento, del foro en general, no solo de este conversatorio. Para mí fue un placer, me sentí como en casa. Me sentí muy cómodo, así que te lo agradezco. Y me voy con una frase, que es la primera frase que trae, bueno, no sé si se ve, pero es la primera frase que tengo en el libro, en la primera página, y que me parece que resume un poco la conversación que tuvimos. Que dice, no importa de dónde vengo, lo que importa es hacia dónde voy. Gracias y deseo de corazón que todo se solucione allá por Colombia. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias también entonces a todas las personas que nos han acompañado hasta acá. Recuerden que De Comerciante a Empresario es el libro de negocios más vendido en Argentina y está disponible ahora en Colombia exclusivamente para los que han asistido a este conversatorio de Expo Virtual Salón Ferretero y Constructor. Por ahora entonces nos despedimos también de este espacio agradeciéndoles a todos enormemente esta gran oportunidad, esta grata oportunidad de encontrarnos desde la virtualidad, esperando podernos encontrar nuevamente en la presencialidad
nuevamente, que será en septiembre de este año, para que vayan agendando ahí, reservando su espacio en las agendas, porque tenemos esa firme convicción de seguir construyendo país, de seguir aportándole a Colombia desde lo que sabemos hacer, desde lo que amamos hacer, que es esa conexión con el sector de las ferreterías, de los negocios, de los proveedores y ese mundo maravilloso que tanto nos mueve, nos apasiona y que nos anima a seguir adelante construyendo país en la medida que vamos aportando soluciones a todos los clientes y a todas las personas que se relacionan con nosotros. Es el propósito nuestro seguir creciendo y aportar desde esta plataforma por ahora de la virtualidad a través de la aplicación Yo Ferretero, que espero que ya hayan descargado, y a través de todos los escenarios que Concept to Be desarrolla para ustedes, queridos empresarios ferreteros y constructores, esa posibilidad de hacer de este país, de esta Colombia que tanto queremos, un país mucho mejor. Por ahora entonces me despido. Mi nombre es Ricardo Correa y ha sido un gusto enorme poderlos estar acompañando en este espacio. Y para todos ustedes entonces, para todos los patrocinadores, los que creyeron en este evento, un agradecimiento enorme. Y a su vez por todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Y no siendo más entonces, los dejo con esta invitación de Yo Ferretero para que puedan entonces convertirse en esos empresarios admirables. Tengan ustedes una feliz tarde, todavía quedan unas horas de feria para que vayan, visiten, conozcan, se contacten con las personas y con las empresas y hagan negocios, y bueno, nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Porque conocemos el gremio de los ferreteros desde hace más de 8 años. Porque juntos hemos posicionado marcas y productos con campañas innovadoras y eventos creativos, efectivos y contundentes. Porque sabemos lo que el sector ferretero necesita en una economía cada vez más tecnológica. Hemos creado Yo Ferretero, la primera app exclusiva para nuestro sector. Una herramienta innovadora, llamativa, de fácil uso y que nos permitirá hacer más y mejores negocios, capacitarnos e incluso divertirnos. El uso de Yo Ferretero es bastante sencillo e intuitivo. Una vez adentro de la app, encontraremos módulos especializados en ventas, capacitación, comunicación y entretenimiento. En el módulo de noticias y comunicación, contaremos con herramientas para actualizarnos, capacitarnos y a la vez potenciar nuestro negocio. En el módulo de ferreofertas, comunicaremos descuentos de nuestros productos y marcas de forma práctica y directa. En la guía de proveedores, el usuario encontrará todas las marcas del sector en su bolsillo. En el módulo ferretero millonario, contaremos con un divertido juego que nos permitirá pasar un rato agradable mientras aprendemos un poco más. Y por último, también tenemos un horóscopo especializado para comenzar el día con los mejores consejos. Yo Ferretero es un proyecto especial dirigido a todos los que hacemos parte de este valioso gremio ferretero. Ahora, ya que sabes de qué se trata, no esperes más para vincularte a esta innovadora aplicación Yo Ferretero, tu aplicación